Continuando una trayectoria conjunta de investigación, Riteca ha posibilitado seguir ahondando en los recursos genéticos de Extremadura y las regiones del Alentejo y Centro Portugués. La investigación consiste inicialmente en salvaguardar todos los recursos genéticos que hemos recolectado. Para ello los hemos multiplicado, los hemos caracterizado y después de manipular las semillas las hemos introducido en el banco de germoplasma. Y en una segunda fase estamos seleccionando el material recolectado para la obtención de variedades. Y estas variedades luego después las estamos también ensayando en campo para ver cómo se adaptan dentro de las siembras de pratenses. Con ello se pretende poner en valor estas especies. El valor, puesta en valor de estos recursos son de tres tipos. El valor de existencia, o de existencia per se, ¿no?, frente a no existir estos recursos, los cuales no se podrían utilizar. Luego después está el valor de uso indirecto, que es el trabajar con ellos, o sea, tener variedades, que es lo que estamos haciendo también en nuestro caso, que serán utilizados luego después en un futuro muy próximo por los agricultores. Y luego el valor de ocio, que es que están almacenados esos genes para el futuro, poder utilizarlos para lo que se necesite, que no sabemos lo que podrá venir. El sentido y el valor principal reside en sus aplicaciones para la agricultura. Para los agricultores la importancia que puede tener es utilizar variedades que están más adaptadas y son más rentables y más alta calidad que las existentes hasta hoy día. Esto se redunda al final en unas siembras que son más económicas y más rentables. La salvaguarda de los recursos genéticos es fundamental, es un patrimonio que tenemos que transmitir a generaciones futuras y que no podemos dejarlo perder. Por eso es una labor muy importante la conservación de estos recursos. Es decir, un esfuerzo del presente para las generaciones venideras.